Buen día para todos, mi nombre es Juaco y bienvenidos a un nuevo video. Y como un pequeño paréntesis, primero, gracias ayer por entender y apoyar el mensaje de la intro. En serio, leí muchos de sus comentarios y la verdad agradezco que hayan sabido entender y también se hayan copado con la onda de cuidarnos entre todos. Y segundo, quería contarles que seguramente en los próximos días vamos a volver a contar historias de jugadores o especiales sobre algún personaje del fútbol. Y obviamente te quiero invitar a que seas parte de estos videos. Así que decime en la caja de comentarios sobre qué jugador te gustaría que hablemos. Y el comentario más likeado o más pedido seguramente será el elegido. Así que sin más decir, espero tu comentario. Y mientras tanto ahora vamos con este gran video de hoy que arranca con estos títulos. River puede volver a descender. El Barcelona apura por Lautaro Martínez. Y por Neymar, el lamento en el fútbol de España. Ronaldinho quiso pagarle a Paraguay la decisión de parar el fútbol sudamericano. Y Argentina, Alberto Fernández pidió que se siga jugando. Peligra Miguel Russo en Boca. La crítica del Piti Martínez. San Lorenzo presenta a su técnico. Lo mejor de la jornada de Superliga con el partidazo de Racing y la locura de Becasese y mucho más. Y lamentablemente tenemos que arrancar este video con una triste noticia, porque hoy el coronavirus se cobró la vida de Francisco García, un joven entrenador español de 21 años que dirigía desde hace 4 años las divisiones infantiles de un equipo del ascenso de España en la ciudad de Málaga. Un apasionado por el fútbol, muy cercano a todos los niños en el equipo, que hace poco había sido diagnosticado de leucemia y no pudo ya superar la infección provocada por este maldito virus, convirtiéndose así en la primera víctima miembro del fútbol. Y la verdad que esta situación tiene muy enojados a muchos futbolistas. Por un lado, Wayne Rooney, el histórico de la selección de Inglaterra, actualmente en el derbi de la segunda, explotó contra la Federación de Fútbol y el gobierno británico por cómo se manejó con el tema del coronavirus, obligándolos a jugar a él y a sus compañeros y a puertas abiertas, cuando todo el país estaba parado, frenándolo recién cuando Arteta, el DT del Arsenal, se contagió. Y en medio de los enojos, hasta que decidan el futuro de la Liga Española, como contamos en el video de ayer, el Barcelona, desde casa, ya analiza su próximo mercado de pases, donde su principal deseo es Lautaro Martínez, el delantero de 22 años que tiene una cláusula de 111 millones de euros, con el que ya estarían comunicándose para convencerlo por la presión de Lionel Messi. Igualmente el Inter no negociará un monto menor a su cláusula. Inclusive piensan pedir hasta más, llegando a los 150 millones. Pero podrían negociar por algunos jugadores como forma de pago, donde Vidal, Rakitic, Arthur o inclusive hasta Semedo podrían ser moneda de cambio. Y el otro apuntado por el Barça es Neymar. Aunque todo depende ya pura y exclusivamente del brasilero y de sus ganas de querer salir del PSG. Por el momento, según ESPN, el París lo dejaría ir por 150 millones de euros. Y de tantos millones en la mesa, Ronaldinho, después de ser campeón en la cárcel, habría puesto $1.600.000 a disposición de la justicia paraguaya en forma de fianza para que lo dejen tener el beneficio de prisión domiciliaria. Pero todo este dinero sería rechazado, por lo que Diño seguirá en la cárcel hasta que se resuelva su juicio. Y siguiendo con Brasil, después de todas las protestas de los jugadores y técnicos antes de jugar, la federación eligió finalmente parar el torneo por tiempo indeterminado, algo que igual no le gustó para nada a Bolsonaro. Pero Brasil no sería el único, porque en México y en Bolivia también suspenderían sus ligas locales. Y ante toda esta presión, desde el miércoles, Chile también se sumaría
al parate. Y por el momento suena increíble, pero en Sudamérica solo se juega en Argentina. Y ante esto, varias figuras de afuera piden por favor que se pare en el país, como fue el caso de Funes Mori desde España, Javier Zanetti desde la dirigencia del Inter de Italia, o el Pitti Martínez desde Estados Unidos, que muy enojado cuestionaba desde su Instagram. Aún así, a pesar de la presión desde adentro y desde afuera por no jugar, anoche Alberto Fernández, el presidente de Argentina, en una conferencia reveló su decisión hasta el 31 de marzo de licenciar a los mayores de 65 años, suspender las clases y los espectáculos, menos el fútbol. Si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no veo inconvenientes, y lo que me encantaría es que por lo menos en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlos, los partidos de fútbol, no por medios de sistemas codificados, sino por la televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa, para muchos es un gran divertimento poder ver el fútbol. Y a pesar del deseo del presidente, en esta semana se reunirán los representantes de los clubes y del torneo para definir si sigue o no. Lo más probable para mí es que no. Igualmente, por las dudas, en caso de no suspenderse, TNT Sport ya se puso a disposición para poner el fútbol gratuito por estas 2 semanas. Yo también soy gente. Yo también soy persona que me puedo contagiar o puedo contagiar a otro. No me siento cómodo tener que ir un fin de semana para que la gente que verdaderamente no tiene que trabajar por esto, cuidándola como corresponde, yo tenga que ser, o los jugadores tengan que ser, alguien que tengan que entretenerlo. No, es justo eso. Lo que sí se suspendió por AFA fueron las divisiones infantiles y juveniles, por lo menos hasta fin de mes. Y mientras se debate qué hay que hacer, ayer la jornada de Superliga abrió con la goleada 3-0 de Talleres ante Huracán, en una cancha que contaba solo con la presencia de la estatua del boxeador Ringo Bonavena. Y los goles de este partido llegarían por Fragapane, Nahuel Bustos y el brasilero Guilherme Parede. Y al finalizar el partido, Damonte, el DT del Globo, brindó una insólita conferencia por WhatsApp, donde los periodistas enviaron sus preguntas a un grupo de prensa y se las leyeron en vivo al técnico. ¿Cómo es hacer una conferencia de prensa en esta condición de restricción? Es diferente, no es algo normal, normal. Y en Santa Fe, Unión, ya sin Madelón, le iba ganando 1-0 a Arsenal. Pero a los 92 minutos, los de Rondina agónicamente empatarían. En Santiago del Estero, Newell's derrotaría 2-1 a Central Córdoba. En un partido donde Nani volvió a convertir en propia puerta como con Independiente. Y a pesar que encontraría de cabeza el descuento, saldría llorando de la cancha. Y para finalizar la jornada, en Mar del Plata, Racing derrotó 4-3 a Aldo Civi en un apasionante partido en el que el tiburón se fue al descanso ganando cómodamente 2-0. Pero para la segunda mitad, al minuto, Rojas descontaba. Y aunque Gino volvía a agrandar la ventaja antes de los 10, Rojas nuevamente, junto con Pillud, se encargarían de empatar parcialmente. Para que a los 96 minutos, Carlos Alcaraz, de 17 años, ponga el agónico cuarto gol de la victoria, que hacía explotar de alegría a Becasese. Un Alcaraz que, como curiosidad, solo 2 días antes, por reserva, marcó este golazo para ganarle también a Aldo Civi. Y al finalizar toda esta locura, Pillud reafirmó la postura de no tener que jugar, pero dudó un poco de la decisión de River. Y de las dudas de uno de los capitanes de Racing, el capitán de Independiente, Silvio Romero, fue a la AFA a pedir no jugar mañana por Copa Argentina ante Villa Mitre de la tercera categoría. Jugamos contra Villa Mitre, que hace desde el día sábado está en un hotel, en contacto con muchos turistas, muchos extranjeros. Creemos que la exposición o el riesgo es más alto de lo normal, entonces ver la posibilidad de postergar ese partido. Van a pedirnos jugarlo.
el partido mañana, la idea, la postura de ustedes. Sí, la postura es esa. Y del pedido de Romero, mientras Di María posaba desde París, junto con su familia, con la camiseta de Rosario Central, Vélez anunciaba que el reemplazo de Heinze sería Mauricio Pellegrino, el técnico que sonó con fuerzas en San Lorenzo, que finalmente se inclinó por Mariano Soso, que hoy, desde temprano, estuvo en el predio presentándose ante los jugadores en el primer entrenamiento. Un San Lorenzo que además le daría en el día de hoy licencia a Tocalli y Rodofile, dos colaboradores mayores de 65 años hasta nuevo aviso. Una medida que Alberto Fernández pidió que se cumpla para todos los trabajos por ser consideradas estas personas como de mayor factor de riesgo. Por lo que con esto se abrió una gran duda. ¿Y qué pasará con los técnicos mayores? ¿Dejarán de ir? Y el primero en alzar la voz con esto fue Julio Falcioni, el entrenador de Banfield de 63 años, que con todos sus problemas dejó en claro que no tendría que dirigir. Y otros técnicos mayores que también se verían perjudicados son Zielinski de 60 años, Maradona de 59, Kudelka de 58 y Miguel Ángel Russo, el DT de Boca, de 63, peligrando claramente su presencia en caso de jugar el fin de semana. Por el momento Boca le dio el día libre al entrenador junto a los jugadores tras la goleada 4-1 ante Godoy Cruz para que se relajen y se despejen. Mañana, en su vuelta a los entrenamientos, tendrán una reunión entre todos para definir qué postura tomar, si seguir con el fútbol o parar. Mientras que del lado de River, con el club actualmente cerrado y los jugadores licenciados por tiempo indeterminado por las medidas contra el coronavirus, el plantel continúa sus entrenamientos individualmente, cada uno desde sus casas, con las rutinas del preparador físico. Por el momento, desde el Millonario, están a la espera de ver qué deciden los mayores sobre el fútbol, ya que si se juega con normalidad este fin de semana y River nuevamente no se presenta, peligra volver a descender. Sí, así como suena, porque además de la sanción pendiente por no jugar contra Atlético, según el artículo 72 del reglamento, en caso de no presentarse 3 fechas seguidas, automáticamente River descendería a la segunda categoría. Pero esto no es todo, porque además podría recibir una dura suspensión del fútbol que puede durar entre 3 días a 2 años. Y a pesar de esta sanción, River asistirá a la reunión de AFA el día miércoles con la misma postura de no presentarse, arriesgándose a cualquier consecuencia. Por ahora, el único que dio una opinión sobre esto fue Biglia, el mediocampista del Milan, ex selección argentina, que apoyó la decisión de River de no jugar pase lo que pase. Y con esta decisión, nosotros terminamos el video de hoy. Y lo que importa, como siempre en este canal, es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué pensás que va a pasar en el fútbol? Y en caso que siga, ¿pensás que River hace bien arriesgándose a descender? Y la última, con respecto a Lautaro Martínez. ¿Vos decís que haría bien yéndose al Barcelona? ¿O qué sería lo mejor para el delantero? Y decime tu importante opinión en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate donde no podés faltar. Y no te olvides de apoyar al trabajo de este canal de todos los días, simplemente con un me gusta o suscribiéndote en caso que no estés suscripto a esta gran comunidad donde vivimos lo mejor del fútbol día a día. Mi nombre es Juaco, espero que hayan tenido un buen lunes y no te olvides de decirme de qué jugador querés la historia en los próximos días. Gracias por tu aguante y por tu apoyo y nos estaremos viendo seguramente hasta la próxima. Nos vemos y chao. Somebody like, somebody like.